Desde la palabra y el respeto al marco constitucional, todas las ideas y proyectos políticos son legítimos y merecen ser reconocidos, escuchados y debatidos. Eso es algo más que la función esencial de cualquier parlamento. Es el corazón mismo de la democracia. Honrémosla. Tengamos presente que aquello que todo lo explica, nada explica en realidad, y que siempre habrá en la palabra del otro al menos un rastro de provechosa verdad. Señorías, tengo la convicción moral y personal de que la España de las autonomías ha sido un gran acierto en términos históricos y políticos. España ha progresado con la apuesta por la descentralización anclada en nuestro marco constitucional, no solo en las comunidades y ciudades autónomas, sino también en una pieza fundamental de nuestro diseño institucional como los ayuntamientos. En muchos de ustedes concurren esa doble condición, alcaldes, alcaldesas o concejales y miembros de esta Cámara. Esta presidencia comparte con las presidencias anteriores el reclamo de una reforma del reglamento y de la misma Constitución española para que este Senado se convierta por fin en lo que originalmente se quiso que fuera, una Cámara centrada en el diálogo entre distintas administraciones del país y en la atención y el impulso de la cohesión territorial de España.